A finales de septiembre, termino. Primero de octubre, entrego la banda y me jubilo y desaparezco. Me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelvo a participar en ningún asunto político. El presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a despedirse de los mexicanos y agradece al pueblo por darle la oportunidad de iniciar una transformación profunda que dejará huella en los mexicanos. En la conferencia de prensa, el presidente Obrador detalló que se va muy feliz cuando concluya su gobierno y con nudo en la garganta agradece al pueblo mexicano por ayudarlo a implementar las bases de la Cuarta Transformación. En este periodo del presidente AMLO, México está viviendo uno de los mejores tiempos. Millones de abuelos de la tercera edad están muy agradecidos con el presidente porque están recibiendo mucho apoyo del gobierno federal, así como también a los jóvenes con los programas sociales que se han implementado en todo México. Nunca se había visto tantas obras de infraestructura que han detonado la economía y el empleo. Y al ver esto, el pueblo de México llora de felicidad, que al final, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre ayudando a los de abajo, a los más pobres, a los necesitados, buscando y generando bienestar social, caminando de la mano con el pueblo, fue un punto clave en la administración del presidente. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a despedirse de todos los que creyeron en su proyecto de transformación y de igual forma mencionó que lo que se viene para México es algo muy bueno. Escuchemos con atención cómo empieza el presidente a despedirse, estando escasamente a unos cuantos meses para que su periodo presidencial llegue a su fin. Buenas. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo. Todo lo que hacen para la defensa jurídica del gobierno. De ver cuántos nos están obstaculizando, ¿no? Pero ahí vamos, vamos muy bien. Ese ánimo, convicción y diario estamos pendientes de y lo hacemos con mucho compromiso, señor presidente. Y la verdad, qué honor que nos acompañe. Este es un trabajo de equipo. Sí. Y todos ayudamos. Todos ayudamos. No es asunto de un solo hombre o de una sola mujer, sino de un equipo. Sí. Si no fuese así, ¿no? No. Es que estamos llevando a cabo algunos cambios. Y siempre se generan reacciones, por eso es importantísimo el tener el apoyo de todos. Afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente, que es lo más importante.
y de usted. Gracias. Hay muchas fuentes para defender este plan. Sí. Y lo hace rascamiento de todos. Mucha paz. Mucha, exacto. Mucha condición porque nosotros estuvimos en otro camino. Mejor vamos a luchar para que el Estado no viole los derechos humanos. Para que se tenga un Estado con dimensión social. Humanista. Ustedes están ayudando mucho, mucho. Ya nada más nos faltan básicamente dos iniciativas, dos paquetes. Una, un paquete que tiene que ver con afianzar lo de los derechos sociales, como la pensión de adultos mayores, que se modifique lo que ya hicimos, porque ahí está la pensión como derecho a partir de los 68 años. Y tenemos que ajustarlo a 65, como ya se está llevando a la práctica. Y luego también necesitamos ajustar lo de la pensión para personas con discapacidad. La parte social. Elevar a rango constitucional todos estos programas para que esté quien esté en el gobierno y puedan quitarlo. Y hay algo que es importante porque en la constitución está el derecho a la salud, por ejemplo, pero en la práctica no se cumple, es letra muerta. Entonces hay que buscar la forma. Cómo se establece con lo de la pensión a adultos mayores, que en un transitorio se obliga a que esos derechos cuenten con presupuesto y que año con año se vaya incrementando. Porque si no es un principio. Entonces eso nos falta. Nos falta el otro paquete que es muy interesante. De la reforma del Poder Judicial. El que los jueces, magistrados, ministros puedan ser electos por el pueblo. Porque no hay manera de reformar el Poder Judicial si no es con la participación de la gente. Me voy, ya cierro mi ciclo, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional. O sea, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició. Continuidad con cambio, porque no va a ser igual. Y no va a ser igual porque no somos iguales. Cada quien tiene su estilo. Y hay que respetar eso. Pero que siempre tengamos como objetivo, como ideal, el ayudar al pueblo, a los más pobres, el no mentir, el no robar, el no traicionar. Con eso, aun cuando no haya mañanera, ¿no? Aun cuando, ¿sí? No haya pleito así. ¿Cómo lo sé yo? Sí. Pero que el proyecto de nación avance en beneficio de todos. Bueno, pues nos estamos viendo. Sí. Por eso no voy tampoco a cansarme de repetir o a dejar de repetir que estoy muy orgulloso porque ya termino y se imaginan lo que es
llevarme la satisfacción de que se redujo la pobreza en el tiempo que fui presidente y que se redujo la desigualdad. Ya con eso tengo, ya me puedo ir. Claro, me faltan 6 meses y como no son 8 horas, sino son 16 horas que trabajo, pues me va a rendir el tiempo y vamos a avanzar más, pues para no dejar nada pendiente. Pero ya me siento muy satisfecho. Entonces, quien venga, nada más que no apueste al retroceso, a retrogradar. ¿Qué más puedo pedir? Un gobernante. ¿Cuál es el fin último de un gobierno? Conseguir la felicidad del pueblo. Eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo. Eso produce mucha, mucha, mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contento por eso. Y vamos a seguir ayudando a los pobres. Siempre vamos a mantener, bueno, en el tiempo que me falta, porque, repito, a finales de septiembre termino, 1 de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco, me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelvo a participar en ningún asunto político. No voy a estar como dirigente moral. No acepto el maximato. No acepto ser caudillo, mucho menos cacique. Ya cumplí, estoy cumpliendo mi ciclo. Además, estoy muy contento por esto primero. Por sentir que he servido, sobre todo a la gente más necesitada. De todas maneras, la historia nos juzgará. Pero estoy contento también porque siempre he pensado que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y hay que cortar de tajo con eso. Y lo tercero que me tiene muy contento es que avizoro un porvenir de justicia para los mexicanos. O sea, veo que lo que tendrá que venir va a ser bueno para el pueblo. Si no, no estaría como estoy. Estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo. Estoy seguro de eso. Como lo merece el pueblo de México, que es extraordinario. Un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador, un pueblo amoroso, fraterno,
Entonces estoy muy contento. Ya nada más, ¿cuánto falta? Como 70 días de cizaña y guerra sucia, 70 días, ¿no? Ahí va pasando. Y y ya el pueblo va a decidir. Y se acabó. Ya después es, después de la elección, pues es seguir trabajando para concluir lo que quede pendiente y la transición. Pero falta poco. Y van las cosas muy bien. Muy bien. Thank you.